Y qué tal, chicos, bienvenidos a un video más en el canal. El día de hoy vamos a hablar de Pokémon GO. Pokémon que debes de tener esencialmente los primeros 10 Pokémon más top para poder hacerle contra o counter a lo que es Entei, el nuevo Pokémon malvado. Bueno, anteriormente teníamos a Raikou, pero este mes, todo marzo, del 1 al 31 de marzo, vamos a poder hacernos de lo que es Entei. Vamos a empezar con el número 1, que es Rampardos, güey. Un Pokémon que debes de tener sí o sí. Si no lo tienes, yo tengo el 100, papá, así que te lo presumas. No te creas, güey, eso es mentira. Bueno, sí tengo el 100, pero es mame. O sea, cualquier Rampardos con que tengas con el ataque de Smackdown y Avalancha es súper efectivo contra lo que es Entei, puesto que somos tierra y ese güey es fuego, así que ya lo saben, ¿no? Obviamente aquí todos los en el top 10 van a entrar Pokémon piedra, tierra, agua. Ya lo sabes, güey, lo que es el counter contra uno de fuego. Vamos a hacer el Kyogre como el segundo lugar, el cual debes de tenerlo sí o sí con cascada, como ataque rápido y surf, güey, surf que carga rapidísimo, entonces vamos a poder baitear esos escudos sin pedos. Otro de los counters perfectos para lo que es Entei es Riperior. Y pues como sabemos, este anterior Community Day estuvo muy bueno y pudo aprender lo que es este Romper Rocas, que es un ataque que carga muy rápido. Pero para hacer un counter perfecto debemos de tenerlo con el ataque rápido de Bofetón Lodo, el Romper Rocas obviamente, y pues ya con eso tenemos un Riperior muy bueno. Sabemos que subió muchísimo de nivel con este nuevo ataque que es Romper Rocas de Community Day, pero pues bueno. El cuarto Pokémon es Kingler, güey. Kingler, un Pokémon que normalmente tú dices, ok, Kingler es un Pokémon no tan llamativo, pero es muy bueno, güey. Es muy, muy bueno. Y pues bueno, con el ataque que debe de tener, si lo tienes, güey, con martillo, martillazo está cabrón. Lo debes de tener con burbuja y Crab Hammer, que es prácticamente lo del martillo. Y pues bueno, es muy muy bueno, sinceramente, tenemos un por 25, es muy bueno, sinceramente. Pero pues bueno, tenemos a Terrakion, que es un Pokémon legendario que sabemos que es lucha piedra. Tenemos una ventaja muy buena sobre él, entonces debemos de tenerlo con lo que es Smackdown de rápido y Avalancha, al igual que lo que es Rampardos. Entonces sinceramente creo que yo agarraría más a Terrakion que a Rampardos, puesto que Terrakion es un poquito como que debe tener más vida, ¿no? Es como más tanquecito. Pues bueno, tenemos al sexto Pokémon que es Swampert, un Pokémon tipo tierra-agua que es muy muy bueno. Es uno de mis Pokémon favoritos, güey, sinceramente. Y debes tenerlo con el ataque rápido de pistola-agua y como ataque cargado hidrocañón, que es de Community Day. Para lo cual yo digo que si no lo tienes como de Community Day, pistola agua es muy bueno para raids, más bien para este enfocarnos para lo que es a matar a Entei, porque sinceramente sabemos que lo debemos de tener en una liga PvP como con disparo lodo, ¿no? Pero pues bueno, pistola agua sabemos que pues es más efectivo porque es un ataque de agua. Debemos de tener también a lo que es este, perdonen, a Crowdound. Crowdown, que es un Pokémon siniestro, agua, muy buena variación. Debemos de tenerlo con ataque rápido, que es cascada, y igual, el mismo movimiento que Kingler, que es el de martillazo. Y este martillazo los eleva muchísimo a este Pokémon, porque es muy, muy, muy bueno, cabrón. Pero pues bueno, el octavo Pokémon es Feraligatr, que debes tener Feraligatr, ojo, que en PvP está buenísimo, con lo que es el colmillo hielo. Rompes giratinas así, cabrón. Si no lo sabías, voy a hacer un video después de este pedo, pero pues bueno. Feraligatr, para tenerlo contra Entei, debemos de tener con cascada e hidrocañón, que también es de Community Day. El noveno debe de ser Empoleon. Empoleon es un Pokémon muy muy bueno, que es este metal agua. Y debemos de llevarlo también igual de igual manera con ataque rápido de cascada e hidrocañón, que de igual forma, maldita sea, es de Community Day. Supongo que un Empoleon sí es más normal que lo debes de tener porque es de los recientes. Y como décimo Pokémon tenemos a Tyranitar, que es un Pokémon muy muy bueno. Sinceramente es de los Pokémon más completos que debemos de tener aquí en Pokémon. Pero pues bueno, debemos de llevarlo con Smackdown y Roca Afilada, güey. Roca Afilada, según yo, también es de Community Day. Sinceramente yo creo que casi todos tenemos un Tyranitar de Community Day.
Pero bueno, estos son los 10 Pokémon más fuertes que tú puedes meter contra Entei para que les rompas la madre. Así que júntate con todos tus amigos, con todos los que quieras, hasta amiguitos nuevos. Siempre es bueno hacer amigos en lo que son todas las incursiones y en ese pedo. Pero bueno, haz un equipo con puros counters, güey. Con puros counters. Yo creo que yo llevaría lo que es Swampert, Tyranitar y pues a... No sé a quién me llevaría. Yo creo que mi equipo ideal sería llevarme a Rhyperion. Sí, Rhyperion, Swampert y Tyranitar. Sinceramente yo creo que con esos tres ya rompo madres. Y pues bueno, espero les haya gustado mucho la información. Déjenme aquí en los comentarios qué otros counters conocen. De hecho hay muchísimos, tengo aquí toda la lista. Pero estos son los 10 primeros counters más efectivos con lo que es Entei. Con estos ataques vas a romper madres. Me encantaría. Vamos viendo si puedo grabar un video rompiendo madres con esos counters a lo que es un maldito Entei. Pero sinceramente necesito primero ganarle a los tres jefes de Pokémon GO, que es Sierra, este maldito Cliff y Arlo. Y pues bueno, vamos viendo, ¿no? Espero que te haya gustado mucho el video. Hasta la próxima. Bye, bye.